Entonces, ya esta persona, cuando yo mandé ese recado a la red, puso, esta persona que está haciéndose pasar por Marisa, puso un irónico, qué delicados. La cuestión es que el tono que ha ido agarrando esta persona, que no sabemos si es hombre, mujer o quimera, ya pasó de lo gracioso a lo peligroso. No vamos a dar detalles ni de qué se trata, ni de cuál es el sitio, entre comillas, de esta persona que se hace pasar por Marisa. Pero ya llegó a un lugar donde ya no es la gracejada, es el detalle, ya no. Ya llegó a cosas que yo podría calificar de peligrosas si no se atienden. Entonces, a esta persona, que no sé por qué lo hace, además de llamar la atención, o de querer perjudicar la imagen de alguien, o tener por lo menos de refilón un poco de brillo que no ha tenido en su chingada existencia, yo le digo a esta persona, ya estamos sobre ti. Ya todos los instrumentos que hay en la empresa y en la justicia mexicanas, ya estamos muy cerca de ti. Hazte a un lado, bríncate, llégale como quieras, estamos muy cerca. En otras ocasiones hubiéramos dicho, no importa, es como dice la gente, ¿para qué se alquilan, verdad? ¿Para qué muestra uno la jeta en la televisión? Y sí, sí es cierto, te expones a muchos riesgos y riesgos a veces que ni mereces, nada más por salir en esta fregada caja. Y entonces a lo mejor mucha gente te quiere, pero a veces otra mucha gente aprende a odiarte, o a no quererte, o a malquererte, o a quererte dañar, porque se proyecta de alguna manera en que en tu mirada o en tu voz ya esta gente le rebota en cierto aspecto de su intimidad, en cierto aspecto de sus dolores, de sus daños, de sus heridas, y entonces la puede tomar hasta personal. Entonces nosotros, conscientes de eso, y ahora que pasamos a este asunto que ya no es agradable, a esta persona, hombre, mujer o quimera, que estás queriéndote hacer pasar por nuestra compañera Marisa Rivera, ya estás en peligro. Ya estamos muy cerca y te vamos a caer. Si te metes con uno de nosotros, te metes con todos. Ya te chingaste. Y te lo estoy diciendo por la buena. Hay peores, ¿eh? Entonces, lo que antes he estado pensando y todo, deshazte de todo eso. Si quieres buscar ayuda médica, necesitas ayuda médica, ve por ayuda médica. Si tienes otro tipo de problemas, no es la culpa de nadie absolutamente, y mucho menos de la señora. Ya te chingaste. Y te lo estoy diciendo por la buena. Hay peores, ¿eh? Ya te chingaste. Y te lo estoy diciendo por la buena. Hay peores, ¿eh?